como va de flor en flor, ¿no? Nos encontramos en pleno menguante de enero y por la zona es típico y es costumbre plantar los ajos secos. Así que hoy lo vamos a hacer y también plantaremos cebollino y patatas de una forma diferente a como estáis vosotros acostumbrados. Así que vamos para allá. Muy buenos días, amigos y amigas de YouTube. Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de agricultura, medio ambiente y entretenimiento. Aquí tenemos los ajos secos. Ya separados los dientes de ajos, y lo que se suele hacer es plantarlos ahora, porque si no se hace en menguante de enero, en otra fase lunar, se dice, y también es verdad y se ha probado, que el ajo se sale de la tierra, con las raíces se sale de la tierra. Hay gente que dice que se salen 4 o 5, que no vale la pena, se ponen otra vez y ya está. Pero bueno, como da igual plantarlos en un momento que en otro, se plantan en menguante de enero y ya está. En otras zonas sé que se plantan en el menguante de diciembre, pero aquí es el menguante de enero. La diferencia que vamos a ver ahora del ajo seco, estos son los ajos secos que se plantan siempre individuales, los dientes, no se pueden plantar las cabezas enteras. Aquí tenemos que nos sobraron del año pasado la labor de ajos tiernos, que se dice por aquí son ajas. ¿Veis la diferencia que hay? Estos son una variedad de ajos y se utiliza para plantar y sacar los ajos tiernos. Son ajos de caña, que ahora lo veremos en un momento. Y estos son los ajos secos. La diferencia que hay. Y como es un bulbo, no se pueden guardar de un año para otro. O sea que todos los años hay que plantarlos, porque si no, brotan y se estropean. No se pueden guardar varios años, como una semilla ortodoxa, ¿vale? Así que, sin más dilación ni preámbulos, vamos a plantarlos, porque yo digo plantarlo porque no es una semilla, es un bulbo. Si fuera semilla sería sembrar, y así que lo vamos a hacer. Iván, buenos días, que no te he dicho nada. Buenos días. Estás ahí escondido, no te he dicho nada, ¿eh? O en la mar. Estás ahí, amagat. Primero, ¿qué es esto para plantar cebollino? A ver, va, Iván, vente para acá. Aquí ya tenemos un trozo de caballón ya preparado. Se echó el estiércol, contra más mejor. El estiércol es lo mejor que hay. Procede de restos vegetales, de lo que comen los animales, y todo al final es de los... la hierba que se va deshaciendo y se incorpora a la tierra. La tierra tiene varias capas. La capa de arriba siempre es la mejor, que tiene mejor estructura, porque tiene todos los restos vegetales que se han producido. Es la tierra negra, la tierra vegetal, que se dice. Y el agricultor la valora muchísimo. Debajo ya tiene la textura, que se divide según el tamaño de los granos de la tierra. Contra más finos es arcilla y contra más gordos es arena. Vale, vamos a plantar. A ver, como tenemos muchos, vamos a poner los buenos, los gordos. ¿Veis? Se pone de esta forma. Esto hacia abajo, por ahí saldrán las raíces. Por ahí saldrán las raíces, muy poquito tapado. Vamos a clasificarlos y así será mejor. Y aquí otro. Dos en cada parte de la manguera. ¿De acuerdo, Iván? Si tenéis mucho tiempo, la tierra bien mullida, bien labrada, todas las piedrecitas fuera. Se van clasificando, se van colocando uno detrás de otro y luego echaremos el riego. La distancia, unos cuatro dedos,
4x4. No hay más. Y aquí no es como el ajo tierno, aquí no podemos poner la cabeza entera. Porque luego lo que nos vamos a comer luego es el diente, no el tallo. ¿Veis cómo ya va brotando? Aquí se llama grillar. Ya se están grillando. Yo estos pequeños no los voy a poner. Vale, eso los quitamos, Iván. Vamos a poner nada más los buenos. Los gorditos. Claro, aquí esto como la sociedad. Si no estudias y eres listo, te van apartando. Claro. Tú no vales para esto. Tú no tienes estudios. No tienes estudios. Olines con los estudios. Pues nada. A estudiar, Iván. Si no, no tienes futuro, ¿eh? Te colocas bien colocado. Pues nada, el Iván que se coloque bien colocado y nosotros vamos a colocar todos los ajos, ¿vale? Voy a acabar y luego seguiremos con el cebollino. Estamos terminando ya porque con un poquito ya nos sobra. Incluso en casa se consume mucho y nos sobran ajos. Yo me tomo en ayunas todos los días un diente de ajo. ¿A que sí, Iván? Vaya que sí. Un ajo, o sea, un diente de ajo troceado y con un vaso de agua. Para adentro todo. Sin nada en el cuerpo. Vale, clasificamos los dientes. Ya que estamos terminando, se hacen de la siguiente forma, así. Como estáis viendo. Bien colocados. Muy poquita tierra encima, muy poquita. Y terminamos. Siempre en esta posición. Por ahí salen las raíces y por ahí sale el tallo. Lo marcamos, porque ahora vamos a plantar lo siguiente con cebollas. Cogemos el cebollino que sembramos a mediados de septiembre. Según la variedad, se puede sembrar una variedad antes o después. Nosotros es para casa y no vamos a venir aquí a colocar, a sembrar una variedad y luego otra. De la caña para allá es la variedad Bultaco y de la caña para allá es variedad Estrella. Estrella es más temprana y Bultaco es más tardía. Bultaco es más gruesa, Estrella más fina, más pequeña. El sabor no lo sé, porque tampoco entiendo mucho, porque antiguamente nosotros era la cebolla liria, moncolina y de grano. Ahora salen tantas variedades que cualquiera se entiende, Iván. Vale, vamos a coger el cebollino. Como lo sembremos aquí, vamos a cogerlo y no todo, vamos a ir dejando para que en esta zona también salgan cebollas. No sé si me entendéis. Vente para acá, Iván. Esta la dejaremos y la de alrededor la vamos a sacar. Con cuidado, si el terreno está más húmedo, mejor. Pasa que se quitó aquí el agua. Para... Ven para acá, a ver. Esto hay que meterle... ¿Poquito de agua? No, mirad cómo sale. Y con cuidado. Hay que ir dejando... Como si estuvieras clareando. Sí, pero claro, es que esto está sin regar, Iván. Aquí... Ha fracasado. A ver... Esto tiene que estar más húmedo. Ahora veremos a ver lo que hacemos. Pero tiene que estar más húmedo para poderlo sacar. A ver cómo lo arreglamos, Iván. Ven. Normalmente la tierra es más húmeda. Se va sacando. Se van dejando ahí, en garbitas. Montones. Pero con la tierra más húmeda saldría mucho mejor. Pero claro,
La parte de adelante vamos a plantar las cebollas y el terreno. Bueno, en fin, excusa, va, excusa, Iván. Estos son excusas, ¿eh? Bueno, vamos a sacar el cebollino. Aquí parece que no haya, pero aquí hay una barbaridad. Para una casa sobra. El sembrar cebollas vale la pena. Ajos, cosas que sean fáciles. Y cada... ¿Veis? Por ejemplo, aquí hemos quitado todo y hemos dejado una. Para que vaya tirando. Dejamos esta de aquí. Y estas también. La vamos quitando. Están muy amontonadas. Y dejaremos una. Dejaremos esta de aquí. Incluso ya está engordando. Luego, a medida que se vayan engordando, se pueden sacar para cebollas tiernas y demás. Vale, esto es así. Se va sacando el cebollino, se igualan las cabezas. Si hiciésemos muchísimo, con una hoz se cortan. Como no tenemos una hoz, se hace así. Esto es el cebollino de toda la vida. Este es el palustre. Y vamos a plantar. Vale. Aquí hemos hecho el caballón. Hemos echado estiércol. Bien, la tierra bien removida. El caballón muy pequeñito. En la parte de arriba un pequeño surco para que se quede bien la manguera. Y pondremos dos cebollinos en cada parte. Dos matas de cebollinos. Se coge así. Estoy desentrenado, Iván. Me hace falta a mí una finca como esta de grande para plantar cebolla. Vale. Tienes que calentar, hombre. Ahí. Dos en cada parte. Antes se plantaba así, Iván. Luego vino la máquina y yo iba arriba a la maquinica. Pero después hubo una época que se plantaba otra vez a mano, porque la máquina no iba bien. Tenía sus fallos. Sus fallos, y así se plantaba mucho mejor. Pero luego no había gente para plantar cebollas, no había gente para nada, y uno se quedaba harto. Y un año las cebollas no las querían, al otro tampoco, al otro tampoco, un año valían. ¿Veis cómo está? Pues así hay que plantarlo todo. La distancia, más o menos, este trocito, que puede tener 10 centímetros, 10 centímetros de un lado y 10 de otro. Acabamos de plantar primero la variedad Bultaco y luego las de Estrella. Y a ver qué tal, ¿vale? Esto lleva estiércol de ese montón, que ya está bastante curado. Y si lo queréis mejorar, podéis tirar el triple 15. El triple 15 también es 15 de nitrógeno, 15 de fósforo, 15 de potasio. Sois totalmente libres, pero la planta necesita alimento. Una finca que está mucho tiempo cultivándose, los elementos que se van aportando se van quedando en el complejo arcillo-húmico. Y después los cultivos que se plantan posteriormente también se mejoran de esos nutrientes que están en el complejo arcillo-húmico. Una finca que es nueva de secano no tiene ni fósforo, ni nitrógeno y potasio mínimo. Una finca nueva es virgen, no tiene ni bacteria, no tiene ningún tipo de microorganismos, pero tampoco tiene elementos en su complejo. Yo lo sé porque hemos hecho fincas nuevas y el primer año que crees que la producción va a ser enorme, incluso ha sido menos que en otras fincas que ha habido anteriormente cultivos. Yo recuerdo que una finca nueva, un año pusimos sandías en el centro, una línea en el centro, ¿vale? Porque eran calles de naranjos, una línea en el centro. Se abonó esa sandía, las sandías salieron bien,
y al año siguiente se plantaron cebollas. En vez de una tira, eran 4 o 5 tiras, caballones pequeños, de cebollas. Bueno, pues las cebollas que coincidieron con la tira de sandías que se plantó el año anterior, doble grandes y doble negras. Es porque el abono que habíamos tirado el año anterior a las sandías estaba en la tierra, no se pierde, porque se queda en el complejo arcillohúmico. Lo único que se pierde es el nitrógeno en forma nítrica. Nosotros vamos a seguir a plantar cebollas y después comentaremos alguna cosa más. Ya hemos terminado de plantar el cebollino. Primero variedad Bultaco, luego un poco de variedad Estrella. Ha salido mucho más de Bultaco que de Estrella. Y donde hemos sacado el plantel de cebollino, no lo hemos quitado todo. Así aprovechamos la zona para también tener las cebollas. Vente para que lo veremos en un momento. Iván. Vale. Aquí hemos sacado el cebollino y dejamos clareadas el cebollino para que aquí también tengamos cebollas. Y estas incluso vienen mucho más tempranas que las de trasplante. Y aquí, y la prueba que vamos a hacer hoy, no es una forma de plantar patatas normal. Estas son patatas de la cosecha nuestra del año pasado, de las que recolectemos en el mes de junio. Están brotadas, grilladas, y yo he pensado, ¿por qué no plantar estas? ¿No crees, Iván? Porque normalmente, cuando ahora se siembran o se plantan, vienen sin ningún tipo de grillones. ¿Vale? Porque vienen también de otras latitudes, de otras variedades que son más tardías y que vienen, por ejemplo, se recolectan a final del verano. Aquí vienen con sacos de Holanda. En Holanda son más tardías, otras variedades, incluso también de España, pero son más tardías, pero no como esta que se recolectó en el mes de junio. Así que una prueba más y las colocaremos. Hemos labrado el terreno un poco, con estiércol sobre todo. El estiércol va muy bien para lo que es la patata. Va bien para todo, pero para la patata es espectacular. Cortamos hace 2 días, porque yo prefiero que el corte también esté más seco ya, cicatrizado, para que no se pudra. Y lo ponemos en la parte de arriba. La separación, un geme. Bueno, cortar las patatas, esta está sin cortar. Primero se empieza por el culo. Esta, por ejemplo, se podrían cortar 2 trozos. Esa brotación, eso es una yema que luego por ahí saldría. Se podría cortar por aquí. Pero se comienzan a cortar las patatas por la parte de, que se suele decir, del culo. Vamos, no está mal dicho. Ponemos ahí. Y esto es una prueba que hacemos, Iván. Ahora, con permiso del frío, si nos deja, tendremos patatas incluso en mayo. Aquí en Valencia, en la zona de la huerta más de Valencia, más hacia la costa, tienen 2 y 3, incluso 3 cosechas de patatas. Y aquí también es una zona muy cálida. Pero aquí plantamos para casa y nos sobra. ¿Vale? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a hacer un pequeño caballón. Un pequeñito caballón. Taparemos tímidamente los brotes. Y esto queda como prueba. Yo sé que algunos también lo habréis hecho así. ¿Vale? ¿Y ahora qué más, Iván? ¿Último paso ya? Último paso, a ver, ¿cuál es? Venga, venga. Fuimos a comprar y cogimos estas cebollas moradas. Y la vamos a poner en la tierra, a ver si sale la flor
y cogeremos el año que viene las semillas y las sembraremos. Si no son híbridas, sí que se podrá hacer. Si son híbridas, a lo mejor las semillas saldrán cosas raras y extrañas. Cosas raras. Las ponemos allá, Iván. Voy a coger la azada. Hemos hecho un pequeño plantel para sacar semillas de cebolla. Esas cebollas las pusimos aproximadamente a final de octubre. En octubre ya comienzan a brotar las cebollas. Algunas sí, otras no. Incluso estas, como son de mercado, incluso tendrán algún tratamiento para que no broten. No lo sé. Todos son pruebas, se hacen y ya está. Las cebollas perfectamente podemos hacerlas en casa todo el ciclo. Tenemos cebollas, en octubre las plantamos. Ahora podríamos sacar un poco más adelante de aquí, ¿cómo se llama esto, Iván? Cebollotes, podríamos sacar cebollotes y luego saldrá la flor. Y a final del verano, en agosto, prácticamente, yo creo que al final del verano también se podría hacer, se sacan lo que es la semilla. La semilla se separa de lo que es el envoltorio de la semilla, de la piel, y luego se comienzan a sembrar en semilleros, como hemos visto antes, en el mes de septiembre aproximadamente, y pero que también varía según la variedad que tengamos. Esto lo vamos a poner aquí, a ver si tenemos suerte y tenemos otra variedad más de cebolla, pero es una lotería, ¿vale? Una lotería que cuesta poco de probar, ¿vale? Aquí tenemos otra planta que ha ido mucho mejor y ya al mes que viene esto le decimos cebollotes y valen también para cebolla tierna. O sea que podemos tener en casa cebollas prácticamente todo el año. Entre ajos, ajetes, cebollas, cebollino, todo el año. Este está mal, ¿por qué? Porque vino un jabalí y me lo arrancó de raíz. Lo volví a plantar. Así que nada, Iván, dejamos aquí el vídeo, ¿no? ¿O qué falta más? Faltan muchas cosas más. Vente para acá. Aquí. Aquí tenemos los ajos tiernos que se sembraron o se plantaron en el mes de septiembre. Dejemos unos cuantos sin plantar. Tenemos un montón con los que he regalado. Si hay alguien en la zona que quiere, es un poco tarde, pero todavía se pueden poner. Por lo menos para tener labor para los siguientes años. He dado un montón y esto cunde muchísimo. Y vamos a acabar aquí. Y pondremos más. Seguiremos poniendo más. Ya está. Estos son los ajos de caña. Ajos tiernos de caña. Estos en la huerta Valencia van muy bien porque es tierra arenosa y se hacen muchísimo más grandes. Y contra más abono, más alto se hacen. Ahora sembraremos estos aquí y mirad la diferencia que hay. Estos son ajos secos, los que hemos puesto hace un rato. Y estos son ajos de caña. Le decimos también ajas. Ajas y ajos. Así que nada, vamos a dejar el vídeo ya aquí. Y lo dejamos con un remedio muy fácil, colonia, desodorante, de vez en cuando, para que no entren los jabalíes. Los jabalíes este olor no les gusta. Lo asocian a que hay humanos por aquí, los humanos somos depredadores de los jabalíes. Así que nada, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.